no, si no está con aguas purificadoras, Oh, cerveza. cosas sanas, cerveza. Claro. Wow. Cosas sanas. Pollos. Bueno, Galicia en pues general no nada, está de moda. saludamos a la vasca. Ya no se dice eso de la vasca, ¿no? Eso es muy antiguo. Bueno, depende de quién venga. Si Hostia. viene Anigartiburu, sí lo puedes decir. ¿Cómo se llamaba aquel programa que presentaba Sí. este? Joder. Hablando se entiende la vasca. La vasca. Era Hablando se entiende la vasca, ¿no? Claro. Sí. Claro, por eso. Que era Jesús Vázquez. Jesús Vázquez. Sí. ¿Vas a estar así todo el día? Bueno, las que No se me sé. ocurran. Bueno. Bueno, pues nada, saludamos a Lolaso, a Ciro y también saludamos a Anthony, que como es el último directo del año, pues le hemos pedido que se pase por aquí para charlar un ratillo. ¿Qué tal, Anthony? Muy bien, muy bien. Bien, ¿no? Todo muy Sí, bien, sí. ¿Qué tal sí. vosotros? Bien, ¿no? Bien, así, sin profundizar y eso, Ahí bien, andamos. bien. Las Ahí andamos. navidades, bien. Tampoco. Las navidades, bueno, poco navidades, por lo tanto, bien. Sí. Muy, muy sencillas, muy sin pretensiones. ¿Has Pero, cocinado la ¿ha habido ternera? picaña de Guayú? No, 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 por primera ¿No? vez. Es que Oh. mi vida ha cambiado en el 21. Entonces, he renunciado a muchas cosas en mi vida. O sea, Sí, después ¿no? de. Yo no sé si llevaba 8 o 10 años con la picaña de Wagyu y no, Wagyu. no. He vuelto a, no sé, a tradiciones absurdas. En mi casa ha habido, quedamos en mi casa y ha habido, podían elegir el segundo, o lechazo. ¿Qué dices? No hagas ¿Podían el chiste, no elegir? hagas el chiste, que no es que ojillos se le han puesto a lo laso. Lechazo de toda la vida, cordero lechal, que citas Sí. el pecado del mundo. Y la otra opción era cochinillo. Pero oye, Asado en horno de leña, pero ¿eh? eso era restaurante Daimiel, ¿no? O Sí, sea, esto es asado en en horno de casa. leña. En tu En mi casa. casa, lo que Increíble, pasa ¿no? que yo fui a recoger. No, no tengo horno de leña en casa, todavía, Ah, ¿eh? amigo. Todavía. Pero fui a recogerlo ya cocinado, luego hay que darle un golpe de calor, que me hace gracia. El Hay que golpe de darle calor, una. sí, golpe de calor de 25 minutos es el golpe, ¿eh? Que hay que darle. Hostia. Joder, Pesado. golpe Bueno, es golpe. duro. Es una paliza de calor, ¿eh? Joder, vaya, Pero pero ¿cómo golpe. Muy hiciste? bueno. Porque no tendrás un horno para meter cochinillo y cordero. Pues mira, muy buena pregunta de alguien muy relacionado con la cocina como Juanma. Y con los Sí, lechazos. porque mira lo que pasó. Claro, es que era la primera vez. Entonces dijimos, como tienen que estar 25 minutos, tanto el lechazo como el cochinillo, pues Claro. se meten los dos a la vez. Y claro, no. El de abajo, aunque le das No. a la función del horno de arriba y abajo, Nada, el de no, no, abajo no hombre, se no. hizo. El Claro, cochinillo joder. abajo se quedó como Hostia, ni pero de golpe ni verdad. calor. Vaya, vaya, pues primero se come una cosa y luego otra, joder. No, bueno, sí, los que comían cochinillo, claro, yo comía lechazo. Entonces, los que comían Les quedó un cochinillo, poco frío. claro, tuvieron que esperar un poco más porque hubo que darle luego otro golpe. Hombre, la verdad que el lechazo hay que dejarlo para lo último. Sí, siempre. Casi, sí. Bueno, fue el segundo, Yo claro. normalmente en Nochevieja lo dejo para el final Un siempre. ¿Por qué se Bueno, llama joder. lechazo? Pero ¿por qué se llama lechazo? No, ¿por qué se llama lechazo el animal, me El refiero? cordero, ¿no? Porque Ya sé solo que se es. alimenta, solo se Porque solo se alimenta de leche alimenta de cuando te lo leche, es comes, ¿no? Ya, corderito pero muy bien, por y eso, pero ¿por qué no peroncitos se ahí. dice cordero? ¿Por qué lo del lechazo? Porque no se dice Ah, no, un se puede decir corderazo. cordero lechal también. Pues Porque, eso. no, pero es que es Bueno. muy bonito, porque empieza con el biberón, el Ah. corderito, y acaba el lechazo. Claro, las cosas que empiezan con el biberón. Al final acaban como acaban. Es que se me están pasando unas imágenes tan, tan tremendas, o Oye, allí sea, en que no. Porque Burgos salís comimos, vosotros, el ¿no? problema es que salís vosotros en esas imágenes En de. Burgos comimos, ¿no? Sí, yo ¿Qué era? sí. ¿Cómo No, se pero llamaba tomamos cochinillo cochinillo, ¿no? y cordero, yo creo que también, ¿eh? Porque yo creo. Bueno, ahí fue uno de los. No, los Lasso no vino. Tú estás. Sí, No los pudo, es no quiso. escaqueó. Trabajaba. Que fue donde. Que había estado este Rajoy.
Sí, esa misma mesa. Don Mariano, don Mariano, sí. Y que nos entró un ataque de risa y no se da cuenta de qué. Bueno. Sí, porque dijimos, pobrecito el cochinillo bueno. Y tal. ¿Cuánto tenía? Dice, 15 días. Dice, bueno, córtelo. Algo así, el primer viral del programa. Claro. A ver, Chechi92 dice, el cordero lechal es un cordero que no ha sido deslechado. De 20 a 30 días. Sí, no, tú has sido deslechado de 20 a 30 días. Y de más tiempo. Sí. Yo de 12 meses. Soy mira, deslechado. No sé si visteis uno de los momentos. Hasta ya. En el último programa de Leitmotiv, el programa de Buenafuente, sí. Salió un momento precioso que salió su hija haciendo de la niña de Shrek, que es uno de los personajes que hace su mujer, Silvia Abril. Sí, vale. Fue un momento. Antonio le hace mucha gracia a la niña de Shrek. Súper tierno. Bueno, pues si ves a la hija caracterizada, está muy bien. Y hubo un momento que la niña le dijo a su padre, yo solo te voy a decir una cosa y tal, practica el humor inteligente. Entonces, por favor. Nuestro es humor inteligente. Ya sé que no es nuestro humor, pero... No es tan fácil de captar. O sea, tampoco es... A ver, esto lo considero inteligente lo que hemos hecho, ¿eh? O sea, todo esto del doble sentido, ¿lo consideráis el doble, la ironía es un humor inteligente, el jugar con las palabras. ¿Dónde está la ironía que yo el 31 de diciembre... Bueno, con el doble sentido, el doble sentido de las cosas, el doble sentido de las cosas, eso también es un humor inteligente. Sí, estoy de acuerdo. Hay que saber jugar con eso. ¿Aló? No ser burdo, aunque lo que es parezca. Una línea roja de Siro. Se ha quedado congelado, sí. Iturriaga. Ay, más verdad. No es que se haya quedado. Ha muerto. Sí. Llevaba 10 segundos así. Sabía yo que íbamos a acabar mal el año. Ha sido deslechado, ¿eh? Se nos ha palmado. Vaya cara que se le ha quedado. Parece un poco Hemingway, ¿eh? Oye, pero vaya papada que tiene, ¿no? Dios mío, si es todo cara. El viejo y el mar, ¿eh? No, pero yo creo que, escúchame, ha llegado el... ¿A quién hace la necrológica? Mira, no le estaba haciendo gracia. Claro, ahora... Ha desconectado Ruth, ¿eh? Ha venido Ruth a desconectar. Sí, no, menos mal que está Daimiel, si no, nos hubieran dejado aquí solos con el cortijo. Bueno, ahora contadme, ahora que no está Juanma. ¿Qué quieres saber? ¿Cómo ha ido la temporada? Haced un balance de este nuevo Colgados. Bueno, a ver, Daimiel. Yo te sigo ahora echando, que no está. Te sigo echando mucho. Yo os echo de menos también. No, yo también. Juanma, nosotros... igual un poco. Él se hace el duro, pero yo creo que Juanma también. Te digo bueno, porque a Juanma la vida lo ha hecho más frío, ¿no? Claro, claro. Pero él tiene su corazoncito, aunque no lo parezca. Y tu corazoncito. Corazoncito, sí. Pero. Corazoncito. Hay ratos que. Yo lo dije el otro día. Es que hay veces que cuando Siro mete la pata muy sutilmente, que solo me doy cuenta yo. Ah, necesitas esa, un cómplice de. Esa miradita que teníamos tú y yo. Risilla, claro. No me la da nadie. No me la da nadie. Y Juanma, intento con Faustino, pero Faustino no da no esa. Se ríe, no se ríe. Da, de esas da muchas cosas, pero. Otras cosas, no, claro. Pero además es que el problema de Faustino es que le falta calle. Entonces. Le falta calle y además con Faust, efectivamente ha palmado, y tú has palmado, hacedme caso. Llevamos 5 minutos y todavía no ha reaparecido. Igual, cuidado que tenemos que hacer la necrológica. No, pero además le falta calle y vernos cara a cara. Claro, no es lo mismo vernos a través aquí de la cámara. Bueno, pero habéis hecho mucho poco, ¿no? Sí, pero Faustino siempre está en casa. Faustino siempre en casa. Al que nos han traído allí mucho es a Cobas. Cobas sí. Cobas cuando viene da su juego. Sí, siempre. Y Enchufati, que también va a venir. Enchufito. Pero bueno, bien, estamos con. Bueno, pues ha sido bonito mientras ha durado. Oye, pues ha aguantado hasta los 62. Es un digno, ¿no? Último programa de. Hasta los 62. ¿Qué mejor despedida que palmar en directo? O sea, es maravilloso. Siempre. Ha hecho un servicio a. Esto se va a hacer viral. Pensábamos que ibas a ser tú el que muriera en directo. ¿Sí? Ya, pues no. Ha sido. Aguantando. Bueno, yo con las horas que me paso delante de Twitch. Oye, es Siro, fácil que palme de una el vez. El otro día, el día 25. Ah, mira, ya está. Míralo. Escúchame, es horizontal. No, estás en vertical. Ahora. Uy, vaya.
Bueno. Vaya tiro de cámara que ha elegido. Ahora. Bueno, sí, es verdad, joder. Hostia. Vaya. Pero vaya es que, fardo. O sea, es que no, oh, es que no entiendo nada, no entiendo nada. Pensamos que le habías hecho el último servicio ya al programa y que habías palmado en directo. Pues ya, pues sí, pero es que no entiendo por qué de repente mi navegador, o sea, no dice que no tiene internet y sí tiene. Gástate bueno, la fin. Pasta y cómprate una torre de qué condiciones, un ordenador. Gástate un poquito el dinero, macho. ¿Qué me he perdido? Nada, estamos callados. Hemos rellenado como hemos podido. Con cosas superfluas. El tema lechazo ha acabado. No, eso está súper. Sí. No, ya está. Hemos creído que era que el doble sentido igual no lo entendía la gente y entonces hemos pasado. ¿Habéis hablado del gancho de Daimiel? El nuevo programa. Pero no se ha emitido todavía, ¿no? No. Sí, ¿no? ¿El primero? No. El jueves. ¿Qué tal fue? Cuéntanos. Le hablaste con de nosotros, le hablaste de nosotros. Pero a Ratulí, yo pensaba que no había que maldad por nuestra parte. Que iba a llamarse Los Amiguitos de Daimiel, algo así. El gancho de Daimiel, no entiendo por qué el gancho de Daimiel. Bueno, no es una cosa mía el título, ha sido de... No sé, supongo que hay un departamento para títulos. He visto títulos mejores, porque claro, yo no te veo haciendo el gancho, Anthony. O sea, el tiro en suspensión. A veces que me he quedado un poco encantado. La asistencia de Daimiel. Anthony, dice en el chat que la navaja de Daimiel hubiera molado mucho. Hombre. Sí. Bueno, estáis a tiempo, ¿eh? Estáis a tiempo de espíritu, no es el espíritu de ese espacio. Pero esta, por ejemplo, esta entrevista, porque a mí me suena haberte oído hablar de tu viaje a no, fue Montserrat. Montserrat, ¿fue? Sí, Montserrat. Pero fue hace tiempo, ¿no? O sea, tiene unos... Pues, bueno, no hace tanto. Ha sido hace un mes o así. No. Pero entonces, ¿y habéis grabado más? Bueno, teníamos que tener grabadas otras dos. Y el COVID, COVID ha hecho estragos. Sí. ¿Puedes decir quiénes son esas dos? Sí, porque yo creo que están todavía... O sea, mi intención es poder hacerlas. Una es Sergio Yul. Y, bueno, esa y otra... es fácil, vamos, esa la tienes bueno, aquí. ¿Verdad? Fácil no es. fácil no es. Me refiero a quedar, no es la palabra. Me refiero a quedar con Sergio Yul, que es fácil. Que no, es fácil no es fácil. No es fácil. No es fácil tampoco. O sea, con toda la voluntad que yo creo que tiene el jugador y que yo tengo. No es fácil. Por cierto, Yul, que ha dado positivo hoy. Ha dado positivo, sí. Sí, lo ha anunciado ahí en redes. ¿Y el otro? Y el otro, queríamos hacer... O sea, siempre la intención, sabéis que luego se queda en agua de borrajas, ¿no? Sí. Agua de moncho borrajas. La intención era llevar cierto adelanto sobre la emisión. Y entonces dije, pues para que haya adelanto, hago en Madrid uno... Otro más, que era Cristian Eyenga, pero también justo íbamos a quedar cuando subió mucho o apareció esta sexta ola y bueno, yo creo que fueron bastante previsores en Fuenlabrada y dijeron, oye, vamos a esperar que se ha puesto la cosa y tal, y nada, y justo pocos días después de que dijeran eso en Fuenlabrada, aparecieron ya un montón de positivos en Liga Endesa, ¿no? Pero ¿y qué va a tener de...? Porque, joder, ya te hemos visto en entrevistas con gente. ¿Qué va a ser diferente? A ver, la idea es hacer entrevistas con personajes de la Liga Endesa. Serían 8 en la temporada. Y mi idea es que haya poco baloncesto. O sea, que sean un poco... Tratar de, vamos a ver, no sé si de empoderar, pero sí de abrir el perfil global muy personal de personajes de esta Liga Endesa al gran público. O sea, que no me junte ahí y empiece a hablar de la temporada, de la Euroliga, de no sé qué, no sé cuántos, y que se quede ahí la cosa, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Verdad que...
Como ves, Anthony, sigue todo tal cual lo dejaste. Ah, no, bueno, has visto, he cambiado al ordenador otra vez y prácticamente sin. En la única que he hecho con Mirotić, hay bastante parte de la entrevista que no es baloncesto. Vale. O sea, yo creo que conoce bastante al Mirotić. Ah, elegir Montserrat para hacer la entrevista, ¿qué motivo tiene? ¿Qué te llevó? Mira, en realidad fue una cosa que surgió. No me acuerdo de dónde salió la primera idea, pero surgió a mí cuando lo oí, sin saber muy bien por qué, me gustó la idea. Ah, no fue idea tuya. No fue idea mía, no fue idea mía. No sé si fue en una reunión allí en Movistar, pero luego me alegro mucho de que haya sido allí. Porque, ¿Pero qué motivo hay el que tuvo la idea? Pues porque yo creo que Mirotić es un tío muy místico, bueno, muy religioso y muy espiritual. Y además no conocía Montserrat. No lo conocía, no había estado nunca. Bueno, hay que decir que los... Bueno, no sé si los montenegrinos, los serbios son ortodoxos. Ortodoxos, sí. Y montenegrinos también, ¿no? Sí, yo creo que él es ortodoxo, sí. Oye, una cosa, una pregunta que no tiene nada que ver, pero o sea, en la religión hay ortodoxos y hay religión heterodoxa o no? No. No, no, o sea, solo hay ortodoxos. No. Vale. Nada, seguir. Nada, Eli, ¿todas las entrevistas son así en un enclave especial? Yo quiero hacer cada una diferente. A Yul, por ejemplo, donde te adelantas bueno, algo. Con Yul no se podía hacer planes. A Yul. Con Yul el plan, para que fuera un poco diferente al resto, no a las que le han hecho, era tener declaraciones de gente más o menos relacionada con Yul y que lanzara comentarios o preguntas también para Yul y eso mezclarlo con la entrevista que yo le iba a hacer, porque en realidad no podía hacer nada más que una entrevista. A la Almudena no habías pensado que igual sea el sitio Yo creo que le pega menos la Almudena a Yul que Montserrat a Mirotić. Hombre, no te voy a dar pistas ni te voy a dar ideas, porque tengo buenas ideas para con Yul. Se me ocurren varios sitios en Madrid para poder hacer la entrevista. No, la iba a hacer en Valdebebas, en el... La cafetería. Sí. Bueno, en el palco VIP del Di Stéfano. Palco de honor. Sí, hay allí un sitio. Es bonito eso. Está precioso. A ver, yo le hice ahí la entrevista hace años a Cristiano Ronaldo, pero es que no tiene nada. Es el tipo de nada. ¿Has entrevistado a Cristiano? Para el documental, os lo he dicho 40.000 veces. El mejor documental que se ha hecho en este país a Cristiano Ronaldo lo hicimos en 15 días en Telemadrid. ¿Pero qué dices? Y está en HD en YouTube. Ah, en HBO, pensé que ibas a decir. Documental de una hora o por ahí. HBO. Y estuvo media hora con nosotros. Es que eres la hostia, que ahora a las alturas estás que diga que está en HD. Bueno, es que claro, pero es que en 2009 no era tan habitual. Vale, esa es verdad, todo cierto, HD, eso lo he destacado. Esa es verdad. Eso me refería. Es que de verdad, esa es la que salta. Esa es verdad. 2009, que fue el año que vino, ¿no? Que vino a Madrid. Sí, fue el año que compramos la Champions en Telemadrid, bueno, las autonómicas, y me pidió la directora general, como si eso fuera fácil, que a ver si en 15 días tenía una entrevista con Cristiano Ronaldo. ¿Fue tu último servicio a la pública? No, estuve todavía un año y medio después, pero bueno. ¿Tuviste que hablar con Floren para conseguir la entrevista? No lo sé si hablé con Floren. Hablé seguro con Jorge Méndez, que es el representante, porque Jorge sí que es amigo mío, porque lo conozco desde cuando, bueno, su primer fichaje fue al Deportivo de La Coruña, Nuno Méndez, el que ahora es entrenador. Tiene pinta de buen chaval, Jorge Méndez. Era primo suyo, sobrino. Listo es, tenía un videoclub y míralo ahora. Ahora tiene varios videoclubs. Sí, listo es. De verdad, lo lazo, tío. Aquí no lo había contado nunca. No lo había contado, tío. Es tremendo. No lo había contado. Pero miradlo, ya veréis. Está ahí en el documental sobre Cristiano Ronaldo y está muy bien. No porque lo haya hecho yo, que lo hizo Beatriz Pino y yo también, pero sobre todo Beatriz Pino. Anthony, tienes que verlo para tomar una. Sí. Claro. Pues es posible que pueda tomar alguna referencia que me venga bien para alguna de las entrevistas. Faltó algún protagonista, pero es que en 15 días era imposible montarlo, ir a viajar, pero está muy completito para el tiempo que tuvimos para hacerlo. Miradlo, ya veréis. Mira, está Lolaso intentando buscarlo.
No, estoy que alguien llamado Soy Nix nos ha hecho un raid por darle las gracias a Soy Nix. Ah, hombre, sí. Vale. ¿Cuántos nos han mandado? 16 personas. Vale. Muy bien, bienvenidas. Bienvenidas sean esas 16 personas, oye. Que Nacho, busca cómo, busca en YouTube el cómo se podría, que pone entrevista Ciro López. No, que no, documental Cristiano Ronaldo Telemadrid, supongo. A ver si pero lo... tú salías en el documental, sí, ¿no? No, salgo. ¿Ah, no? Es un documental como... Claro. O sea, digamos, la entrevista que le hicimos, la hicimos Beatriz y yo, era un poco para acompañar, para que él fuera contando cosas de su vida y entonces nosotros no salíamos para nada. O sea, es el típico formato documental sobre un personaje. Fue como un informe Robinson. Como un informe Robinson. Informe Ciro. Oye, Anthony, ¿cómo está Guille? Pues está ahí de baja. ¿Qué le ha pasado? ¿Pero se puede saber o es secreto? No, tiene una... Bueno, a ver, es que no estoy seguro si tiene una fisura o una fracturita en el hombro. Ah, o en la parte superior del húmero o algo así. Entonces, nada, creo que se cayó. Y se fastidió el hombro. Y ¿pero jugando ahí algo o qué? No, dice que en unas escaleras mojadas. Escaleras húmeras. Y nada, se cayó y está de baja y le vuelve a ver el médico el día 10 de enero. Joder, pues eso del el hombro es súper doloroso. ¿Eh? Creo que pasó unos primeros días con mucho dolor. Pero no han tenido que no, operar. Joder. Creo que han salvado la operación, sí. Ha salvado el hombro, ha salvado el hombro. No se lo han cortado. Bueno, que a ver, que nada, que podéis ver el jueves el gancho de Daimiel. Mira, ¿sabéis cómo está? Minutos. Mira, el documental está... Gente. Es media horita. Bien. El documental media se hora. Llama Cristiano Ronaldo Documentary. Está en YouTube. Tú fíjate, le acaba de montar una a Anthony. Por el gancho, ¿eh? Por el gancho. Mental. No, bueno, pero no sé si titulaba así. Le lo han puesto los de Telemadrid. Yo qué culpa tengo. O sea, aquí en YouTube parece está euskera, Cristiano Ronaldo y lleva 5.831.000 visitas. ¿Eso no lo monetizas? En YouTube. Pero no lo sé. Tienes que hacer un día un reaccionando a eso en tu canal. Claro, sí. Claro, haz un directo reaccionando. Oye, al está documental muy bien el documental, hacerme caso, ¿eh? Oiga, que no, mira, ahí está, sí, es ese, mira, ahí está. Eso es. ¿Y tú fuiste allí a grabar a Madeira y eso o no? Sí, no, fue Beatriz Pino. Ah. Pero estuvimos en Madeira, estuvimos en Madeira, Lisboa, Pino. Claro. Pino, claro. Yo estaba mira, pensando. Mira, Beatriz sí que sale, ¿veis? Ahí está Beatriz Pino. Ya. Madeira, ¿habéis estado en Madeira? No, yo tengo muchas ganas. Yo he buceado en Madeira. No, de verdad que sí, que he estado. ¿Y en Azores? No, en Azores no. Yo he buceado en más sitios, pero no solo en Madeira. En Madeira no. Esto es humor inteligente. Sí, hombre, esto es, vamos. Oye, ¿y qué tal que...? Porque, joder, no sé, podrías haber aprovechado a Anthony y con haber acercado con este, con Mirotić, joder, Nico. Que nos gustaría que viniese, tío, de verdad. Ahora que ya lo has entrevistado tú, puedes echar un cable, joder, para que venga, coño. Bueno, claro. Mira, él cuando lo anunciamos el otro día en redes, él le dio me gusta. Y él estuvo súper amable, muy bien, cariñoso. Como es él. Y yo creo que le gustará el resultado final cuando lo vea. ¿Tú crees que si hubiera seguido aquí hubieras tenido la entrevista? Igual no. Sí, si hubiera seguido en el Madrid, dices. No, si no, tú no, hubieras no, seguido no. En el programa, hubieras tenido la entrevista, ¿crees? No. Pues no lo sé, la verdad es, pero yo creo que igual sí. Te puede haber perjudicado. ¿Qué? De no, haber seguido aquí te hubiera perjudicado. No. Bueno. No, yo creo que no. Y bueno. Sale en el documental, el programa, ¿sale tirando tiros libres en algún momento? De... Pero qué cabrones sois, pero de verdad, es que de verdad. Sí, o sea, llevas... si le hace gracia también la broma. Llevas...
¿Pero qué tiraron? Sí. ¿Qué? ¿Vais a sacar? He visto que a la resistencia del Palau no le ha hecho mucha gracia. No le hace gracia, ¿no? La broma. No, bueno, la resistencia del Palau últimamente no le hace gracia. No le hace gracia las bromas. Que eran... No. Bueno, son amigos míos. Bueno, yo... Pero eran amigos nuestros, eran amigos nuestros. Sí. La residencia, ¿eh? Va a hablar de alguna cosa en la entrevista de la que nunca ha hablado públicamente. Sí. Cuidado, ¿eh? Buen cebo, ¿eh? Bueno, a ver. Cuidado, ¿eh? Ese siempre es el primer objetivo de una entrevista, claro. Claro. Este chico tiene una historia, no sé, o sea, tiene su vida en general es una vida, es decir, bueno, cuéntame cosas, ¿no? Porque este viene aquí muy joven. Sí, tiene muchas historias, sí. Yeah. Pero luego me parece un, digamos, un tipo de deportista de élite no muy habitual, en cuanto a que yo creo que es un tío que mucha gente en los equipos en los que ha estado y tal le ha titulado de solitario, porque él, yo creo que desde niño estaba enfocado a lo que él quería ser, a dónde quería llegar, y entonces no hay otra cosa que le distraiga de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues cuando estaba en Madrid, siendo muy joven, pues él no, digamos que no tenía fama de que se le viera mucho por ahí, como a muchos chicos de su edad. Él estaba enfocado en, en jugar, rendir, mejorar y con esa mentalidad de killer desde muy joven, ¿no? A mí me cae muy bien, siempre me ha caído muy bien cuando estaba en el Madrid, cuando estaba en Chicago y cuando ahora en el Barça. A mí me gustaría que se pudiera discriminar en que alguien te caiga bien y que se pudiera hacer bromas sobre esa persona. Sin ir más lejos, sí, yo a Siro le amo y no paro de meterme con él todos los días. Claro. Sí. O sea, puedo seguir metiéndome con Mirotic, que no pasa nada, ¿no? No, es que lo vas a hacer. Es que lo voy a seguir haciendo, claro que sí. Claro, sí. Un poquito de humor. La broma tiene que prevalecer siempre. No se te oye, Siro, ¿no? Tanto Twitch y tanto esto que no se te oye. ¿Cómo? No se le oye a Siro, ¿eh? Joder, pero seguís con los problemas, ¿eh? Sí. Terrible, todos los días. Pero bueno, que tenga yo problemas que hacemos tú una vez a la semana, pero que Siro que vive prácticamente en streaming, que tengas problemas. No te oímos, Siro. ¿Se ha silenciado él mismo o ha sido Nacho quien le ha...? No sé. Siro. No se le oye. Siro, pero si es que has tocado el botón del mute aquí. Lo ha muteado, que es que estás muteado. En el Zoom. Dale, qué cara. Se le descuelga la cara cuando está concentrado, ¿eh? El profesor de Regreso al Futuro, ¿eh? Está entre el profesor y el de cifras y letras. Hasta ahora mismo podría decir algo de la palabra elegida por los concursantes. ¿Qué tal, Dagen? Muy bien. Estoy encantado. Está ahora un momento... Hola. Ahora, sí. Muy bien. Que no sé por qué se bloquea el sonido de pronto, no lo sé. ¿Está muy destroyer o no? Sí, bastante. Y muy de llevar la contraria en todo y eso, pero... Sí. Como el padre, ¿no? O sea, lleva la contraria en todo. De hecho, pues eso, le dices que... ¿Le quieres poner una camiseta? Dice, no, esa no. Entonces ya, cuando sabes la que le quieres poner, le dices, esta no, ¿eh? Entonces él dice que sí, se la pone. Ha salido al padre, ¿eh? Y, oye, ¿puedo hacer un comentario serio? Sí. Bueno, es que me han dicho hoy, y siento traer siempre noticias negativas. ¿Margarita del Bar? No, Ricardo Hevia está ingresado grave en la UCI porque sufrió un derrame hace unos días. Parece que estaba muy complicado. Pero ya hace semanas, ¿no? ¿Puede ser? No, me parece que... Mira, me han pasado un comentario de su hijo Iván y lo operaron el martes pasado. Entonces, a lo mejor... Pues, pero sí, yo creo que ya estaba fastidiado. Pero no más de 10 días, ¿eh? Derrame. pero yo ya había... Hace un mes o por ahí, no sé si escuché algún comentario... O leí algo de que Ricardo, alguien le mandaba a algún exjugador suyo
me parece que le mandaba así como ánimos, tal, o sea, que yo creo que ya estaba delicado. Igual hace una semana pues se agravó, pero yo creo que ya viene de hace un mes o mes y medio, porque ya te digo, alguien escuché que le mandaba ánimos a Ricardo. No lo sé. Oye, hablando de gente que lo está pasando mal, joder, uno de los nuestros, Antonio Resines. Ah, sí. Que ha estado un hombre colgado, un colgado de lujo, joder. Estuvo aquí en la pandemia, ¿no? Sí, que estaba dos veces, yo creo que ha estado, ¿eh? Sí, que estuvo en Cantabria. Cantabria, sí. Medio vivía y tal, pues sí, debe estar pasando chunguillo. O sea, que le mandamos un abrazo desde aquí. Si queréis, hacemos ahora un recorrido de un carrusel de malas noticias y luego ya volvemos a... Bueno, que eso es entrar de ahí miel y venir ya la negatividad. ¿Cómo dijiste el otro día? Don Pésimo. Don Pésimo. Es Don Pésimo. Don Pésimo. Y Agatha Liss, ¿eh? Hombre, bueno, Agatha Liss. Lo han anunciado hace pocos días, pero parece que murió en octubre o noviembre. Sí, en noviembre, joder, Agatha Liss. Yo con Agatha Liss. Uy, cuidado. No. ¿Con Agatha Liss qué? ¿Cochinillo o lechazo ibas a decir? Quiero decir que como inspiración, yo creo que en algún momento de mi vida yo me inspiré en ella. Que sí, sí, yo para también. Tus obras. Hombre, fue musa, ¿no? Como... Musa, sí. El del Breogán, sí. Sí. Yo coincidí con ella un mediodía antes de en un restaurante de... en un restaurante la transición de, en la transición ya la ya transición. Y entonces en 78 ¿no? Estaba con Felipe Campuzano, pianista. Yo creo que tuvieron una relación. Por lo menos aquel día yo creo que tuvieron alguna relación. Felipe Campuzano me suena que era un tío, era un... Sí, era un picaflor. Sí. Tenía pinta, sí. Sí, sí. Y no sabéis la que montaron. Era una marisquería allí de la Barceloneta, en Barcelona. Y bueno, desde subirse encima de la mesa para un zapateado hasta, bueno, la de Dios. Igual se le fue la mano o se les fue la mano con el alcoholímetro. Igual se les fue un poquito la mano. Era puede ser. Eran unos los 70. Eran dos toreros, eran dos. Se juntó el hambre y las ganas de comer, ¿eh? Pues es que noticias... No, noticias malas y eso... No, no dais aquí ya, ¿no? Este año precisamente. Ya no dais, ¿no? No. Bueno, de vez en cuando el tema de la muerte todavía lo trabajamos un poquito. Sí, hombre. Sí. Para evitarlo. Hacemos... El otro día, por ejemplo, estuvimos hablando del muerto del año. Cosas de estas. Uh-huh. O sea que... Pero claro, en el mundo del baloncesto. El mundo del baloncesto. No nos venía nadie así. No nos venía, no, es que no, claro. Veníamos de Kobe Bryant, que claro, fue por unanimidad. Claro, venir aquí este año no. Y este año no hemos encontrado bien. Así el. No disteis a ninguno, no hicisteis un el traje. El fiambre del año no lo acabamos de... No, en eso no... No, hicimos ahí una... Nos salió una portada del año de marcha, de gente yéndose. Sí. Pau Gasol, Marc Gasol, Laia Palau... Pero no a otra dimensión. O sea, no. Yéndose... No. El Chacho, gente que... Pues eso, que... Que se van. Que ha renunciado. O abandona el baloncesto. Oye, por cierto, ¿y tú no cambiar, nos has dicho si al final tú llegaste a dar positivo o no? ¿Quién? ¿Tú? ¿Yo? No. Sí. Ah, o sea, todo el acojono que nos has tenido ahí en vilo, que nos tuviste ahí con el corazón en un puño, resulta que una gilipollez. Bueno, joder, el corazón con un puño, tuve un contacto estrecho y he estado una semana aquí metido en casa. No ya. Se contagia tanto al final, ¿eh? Nada. Pues esta vez, que ya, porque me he hecho una PCR hoy y ya no, seguro que no lo he pillado, fue contacto muy estrecho. ¿Sí? O sea, de tiempo, de cerca, sí. Ah, bueno. Un mal contacto. A ver si ahora íbamos a tener que llamar a un amigo. O sea, No, pero que yo estaba... Las estrecheces. No exagere. Dice Mónica que no exagere. Yo creía por primera vez, era la primera vez que tenía un contacto estrecho y pensaba que esta vez sí que me había pillado.
Yo lo que creo es que lo peligroso hubiera sido que tú hubieras sido el contagiado ahí, porque es fácil que enseguida el Claro. virus se esparciera por la habitación. Sí, con los efluvios y tal, Pero si no van saliendo. tiene, no tiene, perdona, pero no tiene la infección de COVID, no tiene esos, ¿no? No, yo no he oído que Bueno, que tenga se como contagia por efecto. eructos. Yo creo que sí, se puede, ¿eh? Hombre. Por eructos fuertes, como es el caso de los que los que Cuando estamos sale un trozo de hablando. tocino, igual. Este año hubo uno, Anthony, de estos que pillan los primeros 2 segundos cuando no se sabe si Nacho conecta o no, que fue asqueroso, macho. Oye, pero hoy me estaba acordando he visto a Margarita del Val porque Hostia. me ha avisado Mónica Mesa, me ha dicho, ah, estoy viendo a Margarita del Val y lo he puesto corriendo, estaba en la Hombre, 1, en el vamos. telediario. Y me he acordado cuando reíais porque yo me echaba gel en las manos. Joder, Y bueno, todavía eso. los expertos siguen diciendo que hay que echarse gel. Sí, claro, sí. Claro, Nada. ese primer plato, ese primer plato ya con el aliento del COVID ahí un poquito y Sí. que ya llevábamos, tú llevabas el spray y las Pero estuvo toallitas. todo muy controlado. Sí, Sí. Juanma fue limpiando las bolitas allí con al Sí, hemos sido un sorteo. ejemplo, hemos sido un ejemplo a lo largo Oh. de estos 2 años de lo que Margarita del Mal, que dice uno. Y bueno, el que está otra vez en forma es Miguel Sebastián, Sebastián, ¿eh? sí, muy bien, Sí. Está muy allí. Hay bien, no, gente que con Sebastián, esto de la pandemia ha recobrado vida. Claro, estaban un sí, poco desaparecidos en hombre, combate. ha habido más gente que la ha perdido que los que la han No, recuperado, pero bueno, bueno, pero que que sí. también ha habido gente, digo, vida profesional, Ah, joder. eso sí. Claro, ha recobrado vida A mí porque se hay me han gente, caído bueno. varios compromisos, en serio, por Sí. esta última ola. Hombre. Y oye, si no se muere Bienvenido. nadie, a mí me ha venido muy Bienvenidos. bien. O sea, es que se me han caído de estos compromisos que tenía ahí varios y tal, y joder, Oye, ahora ya puedes no, decir fenómeno. qué equipo tenías para el torneo del 19. No, porque lo guarda No, para pero Madrid. se va a jugar o no? Sí, Sí, pero dime. ya pueden haber muchas más No. combinaciones. Yo creo que ya lo puedes decir. A ver. Bueno, es que. A ver. Porque estabas jugando a lo de a Tenía, es enseñar que a uno con la careta y tal. ya están tocando los cojones. Hay un una barra una que puede ser un jugador o una jugadora que yo creo que lo voy a poder o la voy a poder llevar cuando se Sí, juegue el partido. Entonces, quieres seguir no manteniéndolo voy a decir secreto. sí, porque yo creo que va a llamar mucho la atención. Se especulaba mucho con Lennon Álvarez ahí, ¿eh? No, pero no, Lennon no. Además me dijo Juanma, creo que pensó en Lennon y me dijo, empieza por L. Y dije que no. Lennon era una oración. Pues sí, en principio queremos hacerlo, sí, antes de acabar la temporada. Claro. Bueno, antes de que se case, En que no te mayo. lo, igual ya te lo ha ¿Quién se dicho casa? también. Mayo. Antes de que se case Ya. Lodazo. ¿En Ya, casa? de. Es que la hostia. O sea, lo dije en Es una que pieza no que te sale el enteras. día 30. ¡Ah! Oh, de Es verdad, que. sabía que lo iba a decir. Digo, Yo ya también. verás cómo bailas Yo hoy. también. Claro. Vale, pero Daimiel A no mí se va a enterar. me ha extrañado porque Daimiel no yo se va lo a veo enterar por la todo, yo pieza lo del veo día todo 30. y no lo sabía. Pero si es que acabamos de grabar una Bueno, pieza no he que va a dicho ser la nada, ¿eh? No he dicho última. nada, ¿eh? Pero me parecía feo que Daimiel se No me ha enterara como el extrañado, resto, ¿eh? ¿eh? No me ha extrañado de todas maneras. Pues ahora la gente va a flipar Porque, cuando claro. vea la última pieza del año que le Nada, ya felicitamos a nada. Lolaso y tal y cual, y dice, pero estos están tontos, si hace 4 días ya se lo dijo. Claro. Lolaso Sí. es el típico que necesita en su vida un acontecimiento y si Sí. se retrasa el segundo churumbel, se casa. Sí. Claro, Es que ¿verdad? ya tenía que Aquí es estar, eso. ya a estas alturas tenía que estar ya casado y embarazado. ¿Por Sí, qué? ¿Por ¿no? qué Vas quieres acelerar un todo? poco retraso, ¿no? Y voy con retraso. Y Claro, además ¿necesitas voy tarde. unos apuntes o algo? Pues no, No, hombre, ha necesitas. sido por las circunstancias de la vida. Bueno, porque Ya. tiene que ver las circunstancias Hombre, para. porque la celebración no se ha podido hacer No, te con digo lo normalidad. otro. Lo otro, lo Lo del otro, nuevo vástago. porque hubiera disminuido la celebración, porque está pendiente de un chiquillo muy pequeño. Pero escúchame, ¿cómo? Sí, bueno, déjame que Que haga no yo es mi que se vida, van ¿no? a ¿Dónde llevar estás tú? mucho tiempo Que entre los no. dos niños. ¿Qué más coñazo? Oye, ¿y por qué lo de casarte ahora? ¿Ahora ya estás seguro de verdad?
Bueno, ahora me han entrado dudas otra vez. No. Confío en que va a ir todo bien de aquí a mayo. Claro, yo siempre pienso, cuando alguien se casa ya con dos hijos, o yo digo, ¿qué? ¿Qué ha pasado ahora que no pasó antes? O ¿qué necesidad para mira, ha pasado, para el paso? Ha pasado una cosa muy importante, que es el machaque diario de venga y venga, y vamos, y hay que hacerlo, y dale, pero al final, ¿qué haces? Ah, que no ha sido iniciativa tuya. ¿Qué haces? Al final, ¿qué haces? Pero entonces no has hecho pedida. Y dale. No, he hecho pedida. ¿No has pedido la mano? No tenía... Es que sí, bueno, lo he hecho. ¿Para qué vas a pedir la mano? Ya, esto rápido. No quería hablarlo yo en un directo. ¿Te has puesto de rodillas? ¿Para qué vas a pedir la mano? No es un tema para un directo. No, no es un tema para un directo con Daimiel. ¿No ha habido regalito? ¿Eh? ¿No ha habido joyería? Prefiero joyería hablar. Habrá. De rodillas me he puesto, pero no para esto. A pedirle que no le haga pasar por ese trance. Sí, desde luego, no sé si esto, tu chica ve el programa. Nah, pasándole para adelante. Sí, vale. Mejor, casi este trozo igual mejor que no lo vea. Este es el caso que lo corte Nacho. Esto lo va a cortar Nacho. Esto sí, lo va a cortar. En fin, bueno. Gracias, Siro. Caen hasta los más grandes. O sea, él que iba ahí de sobrado, de nada, ¿para qué? No hace falta. Yo iba de eso. Iba de moderno, ¿eh? Sí, a mí me lo dijiste. A mí me lo dijiste. No, lo que pasa es que hubo un verdad o mentira que me inventé, que sí, para luego decir que no. Tú siempre has querido casarte, ¿no? Pero ahí yo ya sabía que sí. Pasa no, que pero... me inventé que era que no. Pero yo reconozco que yo no he entrado en mis planes. Yo pensaba que no me iba. Que bueno, tendría pareja 1000 años y tal, pero lo de casar estaba decidido a no. Ya. Yo también. Luego pasan. Son cosas que pasan, ¿no? El hombre, ¿cómo es? ¿Cuál es ese dicho? El único animal. No. El hombre propone y Dios dispone. Y la mujer se interpone, ¿no? No tiene una coletilla de estas muy machista. Sí, ha quedado muy machista, pero está bien dicho. No, es que el se decía así. El hombre propone, Dios dispone y la mujer se interpone. Ah, es lo que le ha pasado a Lolaso. ¿No? Me está escribiendo mi chica por WhatsApp. No me hagas hablar, por favor, vete a tomar por el culo. Que venga. Sí, lo estoy viendo. No seas idiota. Dile que venga. De verdad. Pero igual hay que aplazarla. Sí. Igual. A ver si nos pilla la séptima ola ahí y hay que darle una pata para adelante. No, igual la séptima ola. La te va a tocar ahora en cuanto salgas del directo. La séptima ola te va a llegar. Ay. Tú no vas a tener que esperar mucho para hacer mi cola. Va a ser como un tsunami eso. Pues sí. Pero ¿cómo te has metido? Es que eres un pardillo. ¿Cómo te has metido en esta? Pero si tú estabas tan convencido, tan... Yo te veía tan entero que dije, joder, un tío con criterio. Este. Me he rendido. No, ¿sabes por qué, Siro? ¿Sabes por qué? Por juntar a la familia, ¿no? Que si no, no hay manera. No, yo ya sé también, lo utilizan mucho, ¿eh? Yo también llevaba 12 años con Julia y no habíamos pasado por la vicaría, bueno, por la vicaría, por el juzgado, y fue nacer el lo chat. Utilizan mucho, ¿eh? Sí, el tema del papeleo, los papeles, si te pasa algo, ¿qué joder, papel? ¿Te puede pasar a ti? Joder, ¿por qué no tiene que pasar? ¿Lo utiliza quién? Sí. Los utiliza mucho. Julita, en mi caso Julita. Si te pasa algo, ¿eh? Claro. Y en el caso de su chica. Claro, es verdad, eso me ha venido a la mente. ¿Y si te mueres? ¿Y si te mueres claro, y no estamos casados? ¿A que te lo han eso, dicho? Eso me ha venido, sí. ¿De verdad? ¿Serio? ¿A qué se lo han utilizado? Sí. Bueno, sí. Pero, ¿ves cómo se utiliza mucho? Pero ahora no hace falta, o sea, no hay... Pero además, ya nunca ha hecho falta nada. Otro populista y Iturriaga. Ya, no, ya te quito el título de populista número uno. Ahora, sí, porque aquí está Julita, parece Julita. Julita. Julita también está oyendo, ¿eh? Estoy oyendo, o
os estoy oyendo, ¿eh? Pero es verdad lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Eh? No. Los papeles, Julita. ¿Cómo que no? ¿No, no eran los papeles? Eran los papeles, eso era mi madre. Ah, era tu madre, ya, ya, claro, claro, era su madre. Era su madre. Y decía que el niño venía en patera y eran sin papeles. Claro, que eran sin papeles el niño, claro. Claro, y utilizó a la madre para hacerme pasar a mí por la vicaría, por el juzgado. Allí, que le dice el tío, el concejal de turno allí de Boadilla, que le dice, llevábamos 13 años o por ahí, llevábamos el niño de la mano, y dice, pero ¿se lo han pensado ustedes bien? No, si yo lo dije, yo luego dije, 13 años solo. Dice, ¿cómo no lo vamos a pensar bien? Si llevamos 13 años ya. Pero bueno, está de paso. ¿Qué le vamos a hacer? No, iba a decir que te llamaba populista por algo. Que no me acuerdo. Sí. Ah, bueno, claro, cuando Daimiel, porque siempre me estáis buscando a mí las vueltas con el tema del populismo y tal. Cuando Daimiel dice que en las bodas la única que sonríe es la novia, en las fotos de las bodas, eso ahí no machista. Le decís nada. Eso es machista. Eso no es machismo, claro, pero como lo dice Daimiel, que es Diosito, porque eso lo ha explicado más de una vez y de dos y de tres. Pero hace mucho, hombre. No, bueno, ya. En la época de Agatha Liz. Ah, bueno, no, hace mucho no. Hace mucho no. O sea, ya existía, yo te lo he escuchado aquí en Canal Plus con Andrés Montes y en Radio Marca. Que pero Radio eso Marca... tiene muchos matices, porque en realidad esto se podría hablar mucho sobre eso. Se puede entender que la novia posa mejor. O en el momento. Sabe la trascendencia que va a tener esa instantánea. Claro, si le hacen una foto a Lolaso ahora, en el momento en el que ha comunicado públicamente que se va a casar, no sale bien en la foto. No salgo bien. No sale. No sale con una cara de ilusión. Pero en cambio, la novia, si fuera su chica, igual sale con una cara de felicidad, ¿no? ¿Quieres decir? Bueno, vosotros haced el ejercicio ya. Es que la gente en sus casas ya no tiene las fotos de las bodas, eso. Pero antes no, yo lo he mirado. Yo después de que tú lo digas, ¿sí? Yo desde la primera vez que te lo, y tienes razón. En las fotos de bodas solo ríe la novia. Rancio. ¿Cómo? Es que. Qué gracioso. Ahorita estoy aquí en directo. Qué gracioso. ¿Quieres dejar yo de... sigo llorando ahora. Pero escúchame, ¿quieres dejar de hablar como dejar que la gente te está escuchando? Yo a partir de ese día empecé a llorar. De todas formas, ya olvidémonos de la boda de Lolaso, porque ya no va a haber boda. O sea, cuando salga el último vídeo del año donde anunciamos la boda de Lolaso, ya no va a haber boda. No llega al 30, no llega. Te he notado preocupado, ¿eh? Desde que has recibido el WhatsApp, te noto cara de preocupado, en serio, ¿eh? Sí, no. Hombre, es que se ha metido en un jardín. Vas a pasar un test de antígenos sin necesidad de esperar unas horas al resultado. Y PCR le van a hacer. El antígenos del mal presentimiento ha dado positivo. Bueno, había hecho una composición de lugar y efectivamente. Aparte, a lo mejor sus amigas todavía ni lo saben. Yo creo que sí, deberían. Pero igual... Entonces, a ver, una cosa. Tú, Siro, estás casado dos veces, ¿no? Dos veces. ¿Dos veces? La primera por la iglesia. No, yo por el juzgado. Dos civil. Tú Lolaso civil, yo civil, tú no estás. Tú cero, ¿no? Tú eres el carro. Bueno, no cantes victoria, que cuidado, mira el ejemplo de... No te puedes decir. Lolaso. ¿Eh? Dice Carolina que hagamos una encuesta... En el que, Lolaso, ¿te crees que podemos hacer una encuesta? ¿Quién duerme hoy en el sofá? No sé. Ya la han hecho. ¿Cómo es que sí podemos hacerlo? Ya la han hecho. Ah, que ya la han hecho. Y has ganado. Creo que ha salido los dos. Que los dos dormimos en el sofá. Supongo que sí. Qué bonito parados. Sería, ¿Pero quiénes son los dos? Tú y yo. Tú en la cheslón, ¿no? Bueno, yo ya llevo durmiendo en el sofá, vamos. El sofá. Es como un hermano ya para mí. El sofati. Somos compañeros de...
Sí, de verdad. Sí, sí, te echan mucho al sofá. No. Julita me echa al sofá. ¿Qué dices, Julita? Que ya tienes tu molde. Sí, ya estamos ahí. Ya. Dice uno que hoy se aísla Lolaso. Sí. Es que Ciro, ¿eh? ¿Cómo se puede ser tan bocas? No, pero yo. Pero qué bocas, que... si bocas ha sido la boquería, después. ¿Eh? O sea, pero yo lo digo el día 30, no lo digo hoy. Ya, no, pero ya, si ahora no, el problema no viene porque yo haya dicho lo de la boda. Ha sido por lo que has largado tú después, de que tú no querías, bueno, de que te han comido el tarro, de que te... Ahora ya el 30, pues la gente. La realidad. No le pillará eso. Lolaso, no volvemos a grabar hasta el 10 de enero, quiero decir que tienes tiempo para arreglarlo. Bueno, el 10 de enero os cuento cómo va la situación. Si quieres, escúchame, si hay novedades, mañana volvemos a grabar la pieza de hoy. No, lo que voy a hacer, Siro, es que tú me vayas dando consejos sobre cómo ir sorteando todo esto. Bueno, sí. Eso yo soy un experto, ¿eh? O sea, yo puedo dar bastantes consejos. Tú has sorteado varias crisis serias de relación o de pareja, Siro. No, la verdad no. Es que no. Con Julita no. Con la primera, sí. Hubo una, ¿no? Sí. Hubo una solo. Sí. Sí, sí. Dice Rotochop, el Boca es el que le cuenta un secreto a Siro, la última persona a la que hay que contarle algo que es secreto. No era secreto porque lo que hemos grabado antes ya se ha puesto de conocimiento. Claro, pero escucharme, pero era yo mantuve el secreto durante ¿cuánto tiempo? 2 meses, Lolaso. Bueno, pues a ver si hace dos meses no se lo había pedido todavía y no lo claro, sabía. Claro, claro. No, sí, sí, porque a ya ver si su chica no lo sabía. Lo pillé organizando la lista. Estaba ahí organizando la se lista. Lo ha dicho. No dejemos pasar esta oportunidad. Se lo ha dicho antes a Siro que a ella. ¿Qué te pasa? No sé, se ha oído muy fuerte lo de Juanma. No, ¿sí? Sí, fuerte va a ser lo de después. Paso y no fuerte también. Pero cuando salgas, tranquilo. Hiciste entonces un tier list. Un tier list. Pues sí que hay tier list, ¿eh? De gente. Y un Excel, ¿no? Imprescindibles. Seguramente sí. Ni fu ni fa. Y, o sea, uno de. Se lo digo, pero si no va, no pasa nada. Que eso mola mucho. Es muy curioso. Lo de voy a invitar a este, pero si no va, mejor que no. Y luego los que no. Ya. Yeah. Pero bueno, que tampoco quiero hacer aquí un... Podemos hacer una tier list entonces con eso. ¿Se piensa en la capacidad de regalo? No, eso es una cosa muy especial que tenemos. No queremos que nadie nos dé un duro. Que no haya regalos, ¿no? Nada, no es una boda para sacar dinero. Eso, Julita y yo lo hicimos también. No pasamos por ese aro. No pasamos por ese aro. Sí, pues yo en la mía cobré. Ya, normal, viniendo sin vergüenza. Bueno, sería raro que no hubieran cobrado. Ha cobrado hasta en el bautizo de los niños y las comuniones. No, perdona, mis niños no es, afortunadamente no están bautizados, ni falta que les falta que les. Afortunadamente. Hombre. Ateo, que eres un ateo. Ha sonado un mensaje por ahí. Ahí va. Cuidado. Hombre, Chufati. Hola. Hombre. Michel, buenas, ¿cómo estás? Buenas. Nuevo Daimiel. No. Cuidado, sí, que te examina el profesor. Ya. Ostras, hoy es día importante. No tienes la ventana abierta, ¿no? Es una no. Blanca. Es una cortina blanca, vale, sí, vale, sí. Vale, no. Porque digo, igual no está solo y tiene que estar ventilada la habitación. No, en el chat le está llamando el lechal a Mikel. El lechal. Claro, joder. Lechal. Pues hoy yo creo que va a estar nervioso, ¿eh? Hoy cuidado, que hay que ayudarlo. Le he dicho que entre porque había preparado alguna cosita y, joder, estando Anthony, pues un ratito para poder contrastar tus opiniones con un experto. Porque nosotros no tenemos que preparar nada, ¿no? Nosotros hemos entrado aquí a jijija juju y yo a descubrir que se casa este... A joder la pieza del día 30, ¿no? Vale, tú ya has cumplido, Siro. Tú ya hoy ya te puedes ir tranquilamente. Encima, hoy no vamos a hablar de Gaby Deck, así que hoy ya... ¿Cómo? Que hoy no vamos a hablar de Gaby Deck, entonces hoy ya... ¿Cómo no que no? Pues porque no, porque no podemos hablar todos los días de Gaby Deck. Bueno, hombre, hay que seguirle, hacer un seguimiento.
Da más rabia, ¿no? Da más rabia al madridismo que se hayan ido jugadores para no ser. O sea, que se vaya Doncic, pues es una gran representación, ¿no? Del madridismo. Claro. Pero Dec, Garuba, de momento. No sé si Campazo, ¿eh? Tampoco está muy allá. Sí, tal como está ahí el tema. Bueno, oye, Campazo, pero Campazo está jugando casi 20 minutos por partido. Sí, 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 pero. ¿No? O sea, ¿pensáis que se podía haber quedado alguno o algunos, ¿no? Todos. Todos. Sí. Viendo lo que ha venido, yo estoy encantado. Bueno, Campazo. En el caso de Facundo, no. En el caso de Facundo. Campazo. Pero en el caso de Gavidec, otro rollo, ¿eh? Yo creo que ya hombre, se ha mejorado las prestaciones. Garuba también tenía una proyección bastante interesante, ¿no? ¿Quién? Garuba. No, Garuba sí, sí, Garuba. Pero digo, el caso de Gavidec. Hombre, Dec por Yabusele. Por eso, yo creo que ha mejorado. Que coste, no hemos abierto ni un segundito la cafetería de Valdebebas para hablar de Urban Clausar y de Sedi Garuba. No los han dejado, Siro. Bueno, yo es que estoy todavía emocionado, ¿eh? Es que fue estoy, bah, no, sé lo más grande que se ha visto, ¿eh? Bueno, yo no he visto en 43 años, no he visto otra cosa igual. Fue muy emocionante, ¿eh? Hombre, la leche. Vamos. Bueno. ¿Cómo lo disfruté, macho? Casi más y que un Turrea, de todos modos, te voy a decir una cosa. Si Turrea hubiera estado en el palacio, ni se levanta. Sí, hombre. Para ir al catering, sí. Estaría Epi celebrando más las canastas del Madrid con el Chesca que Iturriaga. Pero qué tonto eres. Señor, muy bien. No, no, me gustó bien el partido, ¿eh? La verdad es que fue un milagro. Porque fíjate, yo en la retransmisión lo decía, que además de las bajas que tenía, Jeffrey Taylor yo creo que ya estaba incubando el... Estaba incubando los dos. No, pero sin coña, no. Pero yo dije en la retransmisión, dije, está raro Taylor, o sea, porque se iba con mala cara al banquillo, volvía, no se encontró. Sí. Yo creo que físicamente no se encontraba fino. Iba ahí y dio positivo, ha dado positivo hoy. O sea, que jugamos con 4.5. Yo con el lazo. Cuando hizo el 0 de 7 también estaba incubando algo ahí. Seguro. Hasta que luego... Bueno, y Rudy llevaba 0 de 6. Bueno, Rudy y Sergio Lluís llevaban 0 de 5, 0 de 6 también. Si es que al final ganaron los chavalitos. Los chavales. Lo de Urban, los niños. ¿Cómo es el nombre este? Urban. 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 No. De Urbano. Urban. Tiene rima. Urban Clausar. Urban Clausar. Ah, eso, Clausar. Urban de nombre, sí, sí. Vale. Sí. Urban Clausar. Oye, ese es un jeta, ¿eh? Es un jeta. Es un sinvergüenza. Vamos. No, jeta. Tiene buena pinta, sí, sí. Si no... Hay que decir también que el día anterior también hubo, un partido medio interesante del Barcelona con el... Bueno, falta muy clara al final, ¿eh? El triple... Muy bien sacada esa falta. Muy bien. Bueno, el amigo de Anthony Daimiel. ¿Os acordáis que hicimos un directo y estaban y comentamos que lo tenía perdido y lo dejamos de Te digo más, creo que era antideportiva, Lolaso, la falta. Pues bueno, ya está, cerremos la taberna. Venga, vamos a aprovechar. Y se acaba la taberna. Mikel, ¿alguna cosita así para comentar? Bueno, yo he hecho los mejores del año. Claro, porque se va a acabar. Hostia, un ranking. No, ranking no, no te preocupes. Sí, mejores del año. Pues, por ejemplo, esta creo que... Hay algunas que hay debate, pero en esta creo que no, que el equipo del año, vamos, yo creo lógicamente tiene que ser el campeón, que es Milwaukee Bucks. Eso. Vale. Sí, en esa no hay no hay debate posible. Y cuando tengamos alguna objeción, ya veremos. Claro. Vale. Pero no vayas con miedo hoy porque... No. Vale, momento del año. ¿Vale? Y aquí os doy dos opciones, entonces, para que haya un poco de chicha. Sí, ¿vale? El campeonato, o sea, la victoria de Milwaukee o el récord de Stephen Curry. Eso fue antes de ayer. Eso fue antes de ayer, sí, pero hombre, es un momentazo. Es un momentazo. Momento del año. Muerto del año, ¿eh? Es que hay una cosa, claro, porque por un lado dice, hombre, un título de la NBA en comparación con un récord, pero... Cada año hay un campeón de la NBA y cada año no hay un tío batiendo un récord
como el de Curry, con lo cual no lo sé. Yo me quedaría con el de Milwaukee. Porque ¿cuántos años llevaba? Si es que 50. En la época moderna... 50. ¿Anthony? También. Milwaukee, pero también porque lo otro se sabía que iba a llegar, ¿no? Sí, estuvimos los últimos días a ver qué, dónde lo bate, en qué partido y tal. Pero tanto el récord como un poco la constatación de que es el mejor tirador de la historia era algo que teníamos ya en la cabeza. Claro. En cambio, muy poca gente, incluso... aquí en Colgados, que todo el mundo estamos más avezados y adiestrados en la NBA, poca gente incluso en Colgados creía en un título de los Bucks y de Antetokounmpo. Es que no se puede ser más cabrón. No se puede ser más faltón. Mala gente. Venga, más, Mikel. Vale. Entonces creo que ha quedado claro si todos estamos con el campeonato de Milwaukee. Vale. Jugador del año. Vale. Giannis Antetokounmpo, vigente MVP de las finales, o Nikola Jokic, vigente MVP de la temporada. O Luka Doncic. No. No puede. Claro. Bueno, a ver, o sea, por poder. Pero es que no ha hecho, vamos, yo creo que no ha hecho méritos suficientes como para esto. Bueno, vamos a votar. Jugador. Vamos bueno, a claro, votar. Vais a votar, es verdad, esto es una democracia. ¿Cuántos votos? La democracia es así. La democracia es así. Vale, Antetokounmpo. Sí, yo también, para mí también. Yo también. Pues nada, ni voté. Siguiente tema. Va, hemos perdido 3-2. Lo iba a votar a Juan Núñez, Juanito. Oye, por cierto, de mala suerte, ¿eh? Ha tenido mala suerte, sí. Juan Núñez, Juanito. Sí. Estaba con COVID, ¿no? Era sí, positivo. Sí, claro. Sí. Por estos eso días no hubiera sido... partido. Claro, claro. Y buena suerte de Urban, porque son bases los dos, ¿no? Sí. Claro. Bueno, escolta, ¿no? Un poquito más. Sí, claro. Bueno, pueden jugar juntos porque vota muy bien Juan Núñez, Juanito. Digo, a ver si lo dice, macho. Y, claro, y Urban tira muy bien, entonces pueden ser compatibles. Tira bien. Sí, sí. Más, Mikel. Ayuda a base, dice en el chat. Eso lo dice mucho Siro. El escolta ayuda a base. Ayuda a base. Es una ayuda. Decía, sí, una ayuda a base. Ayuda a base. Ah. Es una palabra solo. Ayuda a base. Mikel, que te has quedado congelado. Hostia, le ha pasado lo que a ti antes. Paga el internet y tú. No da para dos, ¿eh? No da para dos zumes. Sabes que hay fibra ya y tú. Anthony, ¿sabes que venden la casa? ¿No te has enterado de eso? No, ya he dicho que igual que no. ¿Que se van? Que ha dicho igual sale que no. En el día 30, ¿no? No, esto sale del día 30 de octubre, salió. Pero que la última noticia era que igual. Es que es buena época ahora para vender, ¿eh? Ay, es buena época. No, pero. Al final no. Yo siempre he pensado que lo debería vender. Sí, al final sí. Yo creo que lo debería vender. Sí, total. ¿Tú crees que? ¿Qué pasa? No, se ha ido los tíos. Se ha subido. Espera, entra por aquí si quieres. Vale, pues vuelta a conectar. Es la hostia cómo trabajamos aquí lo digital y lo analógico a la vez. Sí, es verdad. Sí, yo creo que es una buena decisión. Ponerlo a la venta. Sí. Ahora, es que se quiere ir a Soria, a vivir. ¿A Soria? ¿Cómo es? Sí. Ahí está. Será venga. Arturo Soria. Ahí estoy. He vuelto de la ultratumba del internet. Muy bien. Venga, siguiente categoría. Pero ¿habéis votado ya la sorpresa del año o no? ¿Sorpresa del año? No, nada. Vale, es que no lo habéis escuchado. Vale, perdonad. Vale, sorpresa del año. Sí. Sorpresa ¿vale? del año. Sí. ¿Vale? Bueno, sí. Lo podías llamar de otra forma, pero sorpresa del año. Son o los Suns del año pasado, ¿vale? Sí. Los Phoenix Suns de 2020, que pasaron de ser un equipo del 8-0 en la burbuja, pero ser un equipo muy mediocre a finalista. Sí. O los Cleveland Cavaliers de este año. ¿Cavaliers? Sí. Claro, tenemos. Vamos. Otra vez. Se ha clavado. Mikel, que se ha clavado otra vez. Esto no ha sido una sorpresa. Yo voto a los Mikel, Suns. Que estás congelado. Ven para acá, trae la silla. Ahora estará diciendo la siguiente pregunta, ¿no? Ahora vendrá y dice, pero ya hemos votado la sorpresa. ¿Qué ha dicho Cleveland? Oye, lo de Cleveland. Para mí, Cleveland. Me parece de verdad lo de joder, me alegro tanto por Ricky, o sea, que lo esté pasando. Sí, trae una silla, sí. Sí, a mí
Me joder, sigue costando es que es una... sí, sí, creer que... lo que están haciendo. Sí. Pero es que además es que es muy divertido, es muy mola sí, mucho verles jugar. O sea, joder. Muy buen equipo. Sí, pues nada, hemos votado ya. Vale, muy bien. A Cleveland. No, pero Lolaso no ha, Lolaso no, pero ha dicho nada. Nosotros no vamos a votar porque va a ser no, lo si que lo queremos. Ha dicho Phoenix. Yo he dicho Phoenix. Yo Phoenix, entonces también. Entonces falta Mikkel. Mikkel nos empata. Somos grupo mixto nosotros. Yo ya lo dije, que Cleveland, yo soy fan de Cleveland este año. Oye, es Mikkel está más guapo en esta cámara. El otro, es que la otra es un poco de menor calidad. Entonces, bueno. Menor, la otra es más para planos cortos, ¿no? Menor calidad. Vale, más. Vale. Decepción del año. ¿Vale? Ojo. ¿Vale? Y esto es el cómputo del año entero, natural. Sí. Que son las de Los Ángeles Lakers. Ajá. O las temporadas de Philadelphia 76ers. ¿Vale? Dos equipos que en teoría iban a aspiraciones muy altas y luego sí. Pues no llegaron ninguno a las aspiraciones que buscaban. Venga, Anthony, empieza tú. ¿Cuál te...? Yo diría Lakers. Yo creo que el equipo que más capacidad tiene de generar decepción en sus seguidores es Lakers. Es Lakers, sí. Sí, sí, sin duda, sin duda. El año pasado es verdad que tuvieron la lesión de Davis y bueno, pues también LeBron se perdió partido. Oye, ¿y ahora? Ahora estoy yo otra vez. Pues a ver, me vuelvo a ir hasta venga, aquí. Venga, vete. Oye, pero, Juanma, ¿y si te bajas tú allí abajo? Pero no abajo, si estamos en la planta 1. Planta 1, moda hombre, ¿no? Es verdad, se ve diferente a Mikkel, ¿eh? Sí. Parece otra persona. Otra persona. Parece otro. Vale, yo Lakers también. Yo, sí, Lakers por encima de... De Sixers. Bueno, Utah, es un equipo que lleva años decepcionando. Sí, en playoffs sobre todo, sí. Oye, hoy he visto por ahí que andaba circulando un vídeo de Russell Westbrook, de lo peor de Russell Westbrook, que es, sí. O sea, es que... Es que se ríe bueno, Lolaso, ¿eh? El otro es que día... se de cabeza. Que no sé por qué has elegido ser una cabeza flotante ahora, Juanma. ¿Y Mikkel? Pero si no... Solo se ve de cabeza. Pero que sí se ve, Mikkel. Se ve la silla. Bueno, pues es. Vale, bueno. Pues te has dado cuenta que esto no evoluciona, ¿no? Te has dado cuenta, ¿no? El otro día, viendo, no de madrugada, sino al día siguiente que estuve viendo el partido de los Lakers con Brooklyn, y es que los últimos tres ataques de los Lakers con Westbrook fueron... Sí, fue tremendo. Pero no penséis que Westbrook es el problema solo, ¿eh? No, pero vamos. Mira, Perro Andaluz dice, Mikkel vive en el cuarto de invitados como Carlton en el Príncipe de Belén. Sí. Dicen en el chat, tienen el emule ardiendo. Hostia, de mule, joder. Bueno, más. Sí. Bueno, entrenador del año. ¿Vale? Y hay tres opciones. ¿Tres? ¿Vale? Tres opciones, sí. Está Tom Thibodeau, que es el vigente entrenador del año, entrenador de Nueva York. Luego tienes a Monty Williams, entrenador de Phoenix Suns. Sí. Y a Mike Budenholzer, entrenador de Milwaukee Bucks. Yo os digo ya que yo soy de Milwaukee, de Budenholzer, pero tengo un razonamiento más profundo que han ganado el título. Y luego ahora lo cuento. Lo cuento ahora, vale. Sí, claro. O sea, uno de los pecados que se le achacaba a Budenholzer era que sus equipos eran muy unidimensionales. Sí, ¿no se puede decir? Yo creo. Bueno, unidimensionales, me la puedo acabar de inventar, porque solo jugaban de una determinada forma. Y eso se le achacaba que esa era la razón por la que los últimos años, a pesar de tener grandes récords en temporada regular, luego pues perdían siempre en los playoffs. Sí. Y pues eso, después de la burbuja y de cómo cayeron contra Miami y tal, una barrida. ¿Creo que fue barrida o seis partidos? No fue barrida. Partidos. Bueno, que el caso es que ha conseguido hacer los ajustes necesarios y se ha visto que es un entrenador que es capaz de ajustar. Por ejemplo, pues se puede decir que el de Utah, por ejemplo, pues por ahora no lo han hecho. O otros entrenadores que son muy buenos, pero que no saben hacer los ajustes necesarios en unos playoffs en los que ya los equipos te saben jugar perfectamente. Vale.
¿Qué te parece, Antonín? No, ¿has visto el niño? Buena lectura, chaval. Sí, sí. Buena lectura. Yo, bueno, a Thibodeau ni lo cuento. Monty Williams podría ser, yo creo que ha hecho muy buen trabajo y que es un equipo, sobre todo se ve que es un equipo muy trabajado, Phoenix, un equipo que no se descompone nunca, equilibrado, defensa, ataque, pero yo creo que la verdadera revolución es la de este entrenador de Cleveland, de Bickerstaff, que sobre todo está jugando con tres altos, un poco está en plan Aito cuando metió a Andrés Jiménez. Completamente. Con tres jugadores de 7 pies, de 2'13 prácticamente. Y bueno, es que el entrenador del año, si yo pudiese votar, se lo daría a él. Ahora mismo, sí. Muy bien. Es que estoy flipando, es que pareces como mucho más peinado, o sea, como. Sí, como, no sé, como es otra persona. Sí, eres otro. Pues es que no sé. No, ya. Eso, una vez en un restaurante en Cantabria, iba con un amigo y cuando íbamos a pedir pidió un pescado mi amigo, no sé si era pues un rape, una lubina y tal, no sé qué, y le dijo el camarero, dice, eso tendrá que ser con otra persona, dice, bueno, pues nada, no. Dice, y entonces no pidió nada. Entonces él se pensó que era con otra, que se lo tenía que pedir a otro camarero, y en realidad se refería a que era para dos personas, claro. Entonces no lo pidió, no. Se fue al limbo. Este no es el camarero de las doradas. Okay, no, ya está bien, sí. No, pero espera, igual tengo... ¿A quién votamos, Miguel? Sí, es que ya no sé de lo que están hablando. Yo creo que a mí me suena mucho Monty Python. Voto a Monty Python. Vale, tenía un par más, pero bueno, este es el que más me interesa. Iluminado del año. Iluminado del año. Pero ¿vale? Explica iluminado. Vale, explica iluminado. Concepto. A alguien que se cree que eso, que está tocado por una varita y que puede hacer básicamente lo que quiera, porque bueno, tiene, pues ya. Está iluminado. Ajá, vale. Digamos, ¿vale? Entonces vale. Hay dos opciones, ¿vale? Dos. Vale. Ben Simmons. O nuestro amigo y querido Kyrie. Y ambos están iluminados de distintas formas, pero yo solo sé que iluminado del aro es un buen concepto para algo de Endesa. Iluminado del aro, muy bien. Sí. Joder, iba a decir que yo creo que está más tumbado Kyrie, pero igual no, yo no sé, el Ben Simon este, yo me tiene un poco, no le tengo tan pillado como. Yo en esta no sabría decir, no. No, yo creo que más iluminado en ese concepto Kyrie Irving. Sí, bueno, claro. Porque Simmons está enfadado. Está enfadado porque piensa que no lo valoran ahí y tal, no quiere jugar allí y quiere cobrar. O sea, no quiere jugar en Filadelfia y quiere cobrar. Y la franquicia no quiere tampoco que juegue, pero quiere ahorrarse si no juega la pasta. Pero ¿y cuánto? Porque este chico tendrá un contrato largo. ¿Cuánto tiempo puede estar así? Bueno, yo creo que lo van a traspasar, ¿eh? Sí, pero, sí. Pero bueno, puede estar así tiempo. Lo que pasa es que dejó de el tiempo ese que él voluntariamente dejó el equipo o al principio en la pretemporada que no fue a Filadelfia y se quedó en California, todo eso no lo ha cobrado. Y alguna multa que le ha caído por no ir a entrenamientos y eso. Esa cabecita. Pero esto, este. Pero ejemplo... Kyrie empieza ya, ¿eh? Kyrie empieza ya. Kyrie, a disfrutar con Kyrie. Vamos a ver ahí. Pero no acabo de entender por qué puede jugar fuera y no en casa. Porque... Por el tema de Nueva York, de las normas. Eso, Nueva York. Pero entonces le puede pasar en otros estados. Solo en Toronto. Solo en Toronto. Porque en California hay una ley parecida, pero se hace excepción. Con los recintos donde juegan equipos profesionales, sí. Pero en Nueva York no. ¿Y no tiene problemas en otros sitios? Solo Toronto, que no pueden entrar directamente los no vacunados a Canadá. Ya, pero la pregunta es, si Kyrie Irving fuese jugador de los Chicago Bulls, ¿podría jugar toda la temporada? Menos en Nueva York. No, en Nueva York también. Es para residentes, la norma. Ah. O sea, podría jugar toda la temporada, sí.
O sea, que el único sitio donde esto es en Nueva York, el único sitio es donde... En Nueva York. Sí. Vale. Sí, sí. Una cosa, vosotros en tu época, Juanma, estabais acostumbrados con lo del el extranjero o el americano que jugaba solo competición europea. Digo, a la hora de cambiar un poco, claro, no había tantas rotaciones, pero aquí cambia el quinteto, las rotaciones, los minutos para un jugador y otro en función... Va a ser un aliciente, yo creo, para la temporada, ver cómo reacciona Brooklyn, baloncestísticamente hablando, en casa y fuera, ¿no? A que esté o no esté el jugador. Sí. Creo que el día 5 es su primer posible partido en Indiana. Pues ahí estaremos. No, no estaremos ahí, pero vamos que ahí estaremos para ver. Ya que tu amigo James Harden, buen partido, ¡Jo! ¡Qué fenómeno es! Me vuelve loco Harden. ¿Cómo disfruté el otro día? Estaba él, además, ahí él solito. Tuvisteis, fue un buen día de Navidad. Mira que había presagios no muy buenos con el tema del COVID, pero los dos partidos que disteis... Fueron buenos. Sí. Joder, sí, sí. Vamos. El de Boston Milwaukee estuvo muy bien. Pero el de Golden State. Ese primer cuarto. Bueno. Ese primer cuarto de Golden State, no se puede jugar mejor. ¿Cómo juegan? ¿Cómo mueven el balón? Lo que nos hemos perdido, lo vaso. Te has dado cuenta. ¿No? Bueno, estábamos a otras cosas. No, pero de verdad que no se habla lo suficiente del movimiento de balón que tiene ese equipo, O sea, y el movimiento de gente... Sin balón, los jugadores sin balón. Importante es Draymond Green, ¿no? Joder. Todo lo que se había dicho de él, que si ya, pues que tenía ya demasiada edad... Que le han metido en la lista también. De protocolo, sí, bueno, eso está claro. Pero eso, que vamos, es posiblemente de sus jugadores más importantes de la historia, Draymond Green, de los Warriors, digo. Cuidado. De los Warriors. Vale, pues ya hemos dado un repaso. Yo creo que estamos ya para irnos, Sí, yo sí. Tengo radio. Ah, claro, que tienes radio. Mucha radio. ¿Y qué dices? ¿Que dos horas vas a estar? Bueno, normalmente estoy los lunes porque hago la entrada del larguero, la primera media hora así, y luego hago la última media hora con NBA. Entonces hoy yo no sé si la primera parte va a ser un poco más larga. Y a lo mejor tengo ahí un descanso y luego la NBA al final, sí. ¿Y cenas antes? Pues no sé si me da tiempo. No sé si hay que grabar algo. Entro desde casa, sí. Sí. Vale, pues... Bueno, muy bien, ¿eh? Muy bien. Seguís igual, ¿eh? ¿Qué tal te las has pasado, Antonio? Muy bien. Sí. ¿Te han venido recuerdos de así? Añoranza. Es como si no me hubiera ido, ¿no? Claro. Sí. Ya. Sí, es que el tiempo... Sí, una pena, porque esto tenía que haber sido en otras condiciones, en plató. Para darnos ahí unos abrazos, unos besos. Un Indicius y tal, ahí para... Ay, Indicius. ¿Podías venir algún día a jugar un Indicius? Pero lleváis una competición de Indicius, ¿no? Tenemos una competición. ¿Cómo va eso? Está un poco parada, ¿eh? Los buenos ganamos y los malos pierden. No, hay una competición con equipos y eso, entonces hay un seguidor de un equipo con uno de nosotros. ¿Y Faustino juega o no? No, ha entrado en el draft. No. ¿Pero porque no ha querido él o...? No, porque no lo ha metido. Él igual hubiera querido, pero... Igual podríamos entrar Faustino y yo ahí un día como equipo. Ah, también, sí. Mucha tralla en ese equipo, ¿eh? No sé, tanta memoria, no sé si es capaz de soportar una pareja. Pues mira, sí, estaría bien. Mira, me gustaría ver un Lolaso Siro contra... No, Lolaso tú, no, igual. No, Iturriaga Siro. Yo me agobio mucho. Otoñín y tú Siro. En algún momento de la temporada, de lo que queda... Del 2022. En el 22 haremos un gran partido. A poder ser antes de junio, por si acaso el año que viene. No, vamos a hacerlo antes de mayo, antes de la boda. Pero hay día ya. Sí, el 14. 20. Te pilla 14. Que te teje la radio. El 14 de mayo. Me acabo de ver. No salíais más. Es que va a tener una noche de leer. Un abrazo y esas cosas, pero no puedo, joder. Bueno, te mando un abrazo virtual. Muchas gracias, Miquel. ¿Cae en sábado? Cae en sábado, sí. No puedo, tengo NBA. No, si no te iba a invitar, no.
El otro día me libré de una boda. Solo invito a mis amigos. Claro. Yo soy de los que ni siquiera tengo invitación. Claro. No llego a los invitados que no queréis que vayan. No puedes darte el gusto de decirme que no. Claro. No, diría que no. Ya lo sé. Pero porque bueno, Antonio, no puedo. Pues viene muy bien. Yo diré que sí, escúchame, Lolaso, por si se te ha pasado por la cabeza, yo diré que sí. Está bien que dijeras que sí, pero que tampoco te voy a invitar. Yo, lo siento. Y más, enterándome de que no hay que hacer regalo, con lo cual. No quiero ser agorero, pero. Pero lo vas a hacer. Que esa boda ahora mismo está en el aire. No, ahora está el tema. Pendiente de confirmación. Pending. Si acaso, avísanos si mañana. Charging. El tic azul le falta. El tic avísanos azul, si mañana tenemos que grabar los últimos 10 minutos de lo que tenemos para el día 30. Va a haber que darme la vuelta. Lo que sucede conviene. Al final, pase lo que pase, será lo que tiene que pasar. Lo que tenga que ser. Exactamente. Lo que tenga que ser. Dios dispone. ¿Y Pablito llevará las arras? Joder. No está ayudando. ¡Arras! No está ayudando nada. Diosito, Ay, Dios mío. Arras. Vamos. Te va a dar 10 minutos más y esto. Con lo cual. No, y entra su chica, padre. Que te llame ya Dani Garrido, por Dios. Bueno, Anthony, feliz año. Bueno, igualmente, Cuidaos mucho. Besos a la familia. Ha sido un placer. Igualmente, nos despedimos todos, ¿no? También, mañana pasado subimos una cosa que hicimos con La Ruina, con Ignasi. Nunca me acuerdo cómo se llama el otro, joder. Tomás Ignasi, Fuentes, coño, Eric, Tomás, ¿no? Fuentes, Eric. Joder. Tomás Fuentes. Tomás Fuentes. Que estuvo muy bien y contamos ahí unas historietas, bien, es un buen vídeo. Y acabaremos con. La noticia de la boda de Lolaso y unos mejores momentos de. Yo creo que la historia que cuento, lo de La Ruina, puede tapar lo de la boda. Es verdad. Bueno, de La Ruina que conté ahí. Es verdad, que contaste una buena historia, sí, señor. Muy bien. Vale, perfecto. Hasta que llegue una ruina superior. Claro. Bueno, venga, pasadlo bien. Adiós. Adiós. Te acompañamos en el sentimiento. No hacéis raids, ya. Muchas gracias. Te van a liar. Va a ser pequeña. Ah, pero que nos vamos todos. Pensaba que se iba antes. Bueno, no sé. A ver, Nacho. Bueno, yo me voy. Sí, ya ha metido cartela. Has cortado. Igual se nos oye. Se adelanta siempre, Nacho, a cortar. Sí. Es verdad. Adiós es adiós. Tienes razón. Cuando has oído adiós, dices: esto es una pista. Esto es una pista. Sí. Hay colillas aquí que están fumando. Sería la hostia que entrara un caco ahora por la habitación de. Por la ventana. Sí. Está como si fuese una cámara de seguridad ahí para que si entra alguien. Bueno, pues nada. Oye, si hay novedades, Lolaso ya nos vamos a trabajar.